Saludo muy especial a nuestro señor obispo que se ha dejado confiar esta comunidad parroquial de San Antonio de Padua. Muchas gracias, señor obispo, por su confianza. Y un saludo también a mis hermanos sacerdotes que me han acompañado. Que Dios los bendiga a todos ellos, les dé alegría cuando también los cambien. Y un saludo muy especial a la comunidad parroquial de San Antonio de Padua. Les agradezco esta emotiva, ¿verdad?, recepción. Yo llegué de incógnito y no me localizaba por ningún lado, pero me ha llenado de sentimiento y emoción las niñas, ¿verdad?, que nos recibieron. Muy hermoso el detalle, ¿verdad? Se los agradezco. A todas las comunidades me dijeron que eran 13, dije, 13 San Antonio, 13 de junio, 13 comunidades, digo, ¿qué es esto? Es mala suerte, ¿qué? Pero ya el padre dijo que son 14, por ahí ya de incógnito también. Saludos pues a todas las comunidades que pertenecen a esta parroquia y les agradezco pues esta hermosa y emotiva recepción que me dieron. Ya por ahí traté un poquito a las marianas, ¿verdad? Muy marianas. Ojalá que pues caminemos juntos en la fe y hagamos, demos continuidad a lo que el padre Ramón aquí ha venido trabajando, ha venido haciendo con la gracia de Dios. De igual manera, un servidor de ustedes, pues también pues bien dispuesto a colaborar con nuestro señor obispo en el trabajo pastoral de esta parroquia, en el año de la familia. Pues vamos a poner todo nuestro esfuerzo, lo mejor que podamos, para que pues sigamos perseverando en este caminar de nuestra fe. Agradezco a la comunidad parroquial de San Juan Evangelista. El domingo pasado me despedí de ellos, me hicieron llorar. Soy muy llorón, ¿verdad? Llorón con ganas. Pero pues le dije que mi corazón se quedaba allá, no se habrá que me traer para acá. Pero le dije, háganlo pedazos si quieren, ¿no? Ahí se les quedó mi corazón. Y un saludo muy cordial a mi familia, a mi papá que está aquí, Florentino Laguna Rivera, a mi madre que está aquí también presente, Hortensia Hernández Sánchez. Vamos en competencia, ¿no?
ciudad